Cada uno ahí manifestó su postura en esto que ya está concentrando esta manifestación en Plaza de Mayo. Se ha replicado también en algunos puntos también de la capital federal. Me parece que, es válido. Es decir, cada uno puede salir a reclamar y no está mal que así sea. Cada uno puede, en cuanto a la libertad de expresión, ustedes habrán visto que se publica lo que uno quiere. Es decir, quien tiene la oportunidad de ver los diarios a la mañana, los que hacemos radio a la mañana y podemos ver cómo se plantea la actualidad en 7 u 8 diarios de todos los ámbitos, te das cuenta que cada uno hoy publica lo que quiere. Así que me parece que está bien, que estas manifestaciones están bien. Lo que sí me parece, y ahora lo vamos a hablar con diputados nacionales, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición, es dónde está el rol hoy de la oposición. Porque me parece que toda esta gente está enojada con el gobierno, está más que claro esto, pero ¿tiene algún referente? ¿Tiene alguien a quien votar cuando llegan las elecciones? Está con nosotros la diputada nacional del Frente para la Victoria, Estela Maris Córdoba, está el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Miguel Basse, y está Roy Cortina por el socialismo. A los tres, un placer. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Gracias. Bueno, primero preguntarles a ustedes de la oposición, preguntarle al diputado Basse, al diputado Roy Cortina, ¿qué es lo que pasa? Es decir, uno ve las manifestaciones, gente que obviamente está claro que hay un descontento con el gobierno nacional. Ahora, a la hora de votar, ¿encuentra el referente? Bueno, yo creo que, primero que me parece que no se puede considerar a la oposición como un solo partido político. Está claro. La verdad es que en la Argentina hay distintos partidos. Hay un partido que gobierna, el Frente para la Victoria, y distintos partidos de la oposición. Que estamos en la oposición porque, bueno, el resultado de las elecciones quiso que estuviéramos en la oposición. Entre esos partidos que estamos en la oposición, hay algunos partidos que tenemos afinidad o más afinidad que con otros partidos. Entonces, me parece a mí que plantear la situación en términos de partido de gobierno y como si la oposición fuera un solo partido es un error. Por otra parte, creo también que cuando la gente se expresa y se manifiesta, como lo está haciendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente y en algunas otras capitales de provincia, tampoco todo el mundo va a esa manifestación por la misma razón. A mí me parece que seguramente habrá gente que se ha movilizado por alguna cuestión y otra gente movilizado por otra cuestión. Lo que sí creo es que en la Argentina tenemos una oportunidad muy importante y me parece que el primero que debería comprender esto es el gobierno, que tenemos una oportunidad muy importante de trabajar decididamente detrás de objetivos superiores. La verdad es que hoy la situación económica internacional, más allá de las dificultades que tiene el mundo, todavía sigue siendo buena para la Argentina y me parece que de esto deberíamos aprovecharlo para mejorar la situación del país entre todos, con diálogo, con una construcción común. Me da la impresión de que a veces el gobierno traza demasiado una raya entre amigos y enemigos y creo que desde este punto de vista se equivoca y está perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Roy. No, vos hablabas de si la gente que hoy se está movilizando se referencia en alguien. Ya, lo que pasa es que falta mucho para las elecciones. En la Argentina, digamos, un año es mucho tiempo. Y coincido con Miguel de que no hay una sola oposición. Hay distintos perfiles, distintos sesgos. Nosotros desde el Frente Amplio Progresista tratamos de ser una oposición propositiva que busca generar una alternativa más que condenar o atacar al actual gobierno. Por supuesto que somos críticos de muchas cosas que se están haciendo. Fundamentalmente somos críticos de que un país que ha crecido 9 años de la manera en que ha crecido Argentina no ha resuelto, desde nuestro punto de vista, los principales problemas de desarrollo social, ¿no? de desarrollo económico. En los discursos de la presidenta, más allá de que la gente se pueda fastidiar o no con la cadena nacional, siempre están presentes. Bueno, ayer se estuvo hablando de un tema que es muy importante, que nosotros hemos coincidido, la asignación universal por hijo, pero están muy presentes siempre los números del desarrollo económico, y Argentina necesita un desarrollo social, porque según los números reales, por lo menos para nosotros, sigue habiendo un número de indigentes y de pobres en la Argentina que no son compatibles. Es decir, lo que vos decís es, el gobierno ha crecido, y eso es innegable, en los últimos años, ahora ha crecido pero no se ha desarrollado. Y ahí está el punto que ustedes plantean. Nosotros planteamos que no hay un desarrollo económico, pero no hay un desarrollo social para el nivel de crecimiento económico que hubo en la Argentina, ¿no? Y hay, por supuesto, hay una pelea por el relato de los, digamos, el relato de los números, en donde, claro, de acuerdo a lo que plantea el INDEC, en la Argentina hay un número determinado de indigentes
y de pobres, y de acuerdo a la inflación real, reconocida yo por la presidenta, que después de un año aumenta, y me parece perfecto, la asignación universal por hijo, ese aumento representa el 26%, el 25.9, que es lo que miden muchísimos consultoras privadas, centros de estudio, el Congreso de la Nación, o por lo menos algunos bloques del Congreso de la Nación, que ese es el nivel de la inflación. Me parece que esos son los temas que hay que resolver, y está bien lo que decía Miguel, hay que hacerlo sobre la base del diálogo, y muchos temas que introduce el gobierno, los introduce produciendo un corte en la sociedad. Yo puedo entender que cuando vos estás afectando intereses, como por ejemplo nacionalizar YPF, que nosotros votamos favorablemente, ¿no? El consenso social es importante, pero si vos tenés un gobierno que tiene 140 votos y parte de la oposición votándolo, no hay mucho tiempo para perder después de la situación en la que estaba el petróleo en la Argentina, ¿no? Cómo era administrado el petróleo y YPF en la Argentina vía Repsol. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos el debate de los 16 años, del voto a los 16 años, que yo no estoy en contra, yo estoy a favor. Pero ¿para qué quebrar a la sociedad sin un debate previo, tratando de buscar más consenso? Se trata de buscar más consenso. Si yo fuera oficialista y quiero introducir una modificación de esta característica, busco consenso. No sacar una ley express que irrite a determinados sectores que no han tenido la oportunidad de internalizarlo, de discutirlo. Me parece que esta es la gran crítica que hay. Me parece bien, finalmente, lo que dice Miguel, que mucha de la gente que está protestando no lo hace por el mismo tema, pero esto es para tomar nota por parte del gobierno. Uh-huh. Efectivamente hay un malestar de un sector de los argentinos, como vos muy bien lo decías, bueno, se están expresando en democracia y esto hay que... Esto es así. Pero siempre que no haya agresiones, me parece que todos los reclamos son atendibles. Maris, ¿cómo lo estás viendo vos, o sea, como representante del partido gobernante y del Frente para la Victoria? ¿Cuál es tu visión con relación al planteo de Miguel, con relación al planteo de Roy y lo que estás viendo hoy con la jornada de hoy? Dos cosas. Yo creo que respecto a la pregunta que vos hacías en un principio, si la gente que sale a manifestar tiene un claro referente en la oposición, yo creo que no. Creo que voy a coincidir con que la oposición no es un solo partido y hay diferentes matices dentro de la oposición. Yo hoy creo que estoy compartiendo hoy este lugar con dos colegas que, si bien son de la oposición, en algunos de los casos, como en el caso de Roy, hemos votado juntos muchas veces, porque creo que, por el contrario de lo que se manifiesta en los últimos años, en el Congreso de la Nación, nuestro gobierno ha enviado muchos proyectos de ley que han tenido una coincidencia que ha logrado transcurrir transversalmente, digamos, a los partidos políticos, como ha sido, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, como ha sido, como lo mencionaba recién Roy, la nacionalización de YPF, como lo puede haber sido la ley de protección integral de no discriminación contra la mujer. No quiero seguir haciendo enumeraciones, pero la verdad es que en los últimos años en el Congreso hemos obtenido consensos mayoritarios para muchas leyes que han implicado una transformación en nuestro país, que por supuesto viene siendo una transformación de un proyecto inclusivo. Podremos discutir en mayor o menor medida las cuestiones de que tienen que ver con el desarrollo, pero el crecimiento económico y el proceso integrador inclusivo que ha llevado adelante este gobierno, creo que nadie lo discute. Hoy, cuando estamos viendo... Sí, pero igual... Quiero decirte dos cositas más. Creo que este proceso inclusivo, recién mencionaba a alguien que es de la oposición, pero que hace un reconocimiento. Ayer la presidenta, mientras en otros lugares del mundo hay una crisis económica terrible, estaba anunciando, dentro de lo que es ese proceso inclusivo, un aumento para la asignación universal por hijo. Es decir, hay medidas que se toman que son absolutamente en beneficio de la mayoría de los argentinos que más necesitan. Respecto de la manifestación de hoy, yo creo que hay que hacer distinciones. Si nosotros tomamos en cuenta la imagen del cronista que recién estaba haciendo el móvil en la Plaza de Mayo, los gestos obscenos que la gente hacía detrás de él, las groserías que gritaban en contra de la presidenta y algunos referentes como Cecilia Pando y algunos de los que hablaron, que tenían una clara pertenencia ideológica vinculada al proceso político de la dictadura, creo que está claro que toda la gente que fue mostrada o a la que se le pidió testimonio en ese móvil tiene una clara pertenencia política a ese proceso nostálgico de la dictadura, y creo que hoy han salido a manifestar porque muchos de ellos son los que
no salen a solidarizarse con los que más necesitan o con los que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Creo que es porque no han visto que ayer salió el iPhone 5 y se lo quieren comprar y no van a poder porque estamos protegiendo a la industria nacional, entonces no lo van a poder tener el iPhone 5 y si se lo quieren comprar tienen que viajar afuera y tienen que pagar un 15% más. Entonces me parece que lo que hay que ubicar claramente es cuál es el verdadero reclamo ciudadano y cuáles son las pertenencias políticas de quienes salen a la calle a hacer gestos obscenos, a insultar a la presidenta, más allá de que cualquier manifestación sea democrática, legítima y que estén garantizadas en nuestro país absolutamente las libertades públicas de manifestación y de expresión. Pero digo, tampoco seamos distraídos y pensemos que ese grupo de personas que hacía ese tipo de gestos, que estaba acompañado por Cecilia Pando, veía una máscara que está referida a una película que no sé si muchos la han visto, que se llama Vendetta, que es una máscara bastante dura. Me parece que hay que tener en cuenta cuál es la pertenencia política de quienes han salido a manifestar y de quienes han convocado. Creo que esa oposición que hace referencia al tema de Aramburu, esa oposición que, como digo, sale a manifestar porque están enojados porque no van a tener el iPhone 5, me parece que no tiene, felizmente, un claro referente en la política argentina. Bueno, hay muchos temas para debatir y me parece que esto recién empezó, cada uno planteó su postura, vamos a tener más tiempo, porque enseguida tenemos que hacer una pausa. Cuando volvemos, nos metemos y ahondamos estos temas. Me parece que está bueno, porque una pregunta que uno se podría hacer es decir, bueno, ¿y por qué el gobierno, que es un gobierno inclusive, no puede incluir a esta gente? Digamos, evidentemente hay un corte ahí con la sociedad. El gobierno, evidentemente, no sé si la clase media, clase media alta, en la cual el gobierno no puede penetrar. Más allá de que hay que reconocer que a muchos de ellos, los que hoy se están manifestando, les ha ido bien económicamente. Pero lo debatimos después de la pausa. PyME Nación es la tarjeta del Banco Nación creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa.